En este video vamos a ver cómo poder crear una página de error 404, la cual nos va a permitir eh, darle una respuesta más amigable al, al visitante para cuando soliciten alguna página que ya ha sido eliminada o una página que no exista o en todo caso hayan ingresado mal la URL de la página. Eh, para darnos un ejemplo, bueno, acá estoy dentro de mi sitio, del, eh, le doy clic a algunas de las páginas y todas funcionan correctamente, pero supongamos que cambio aquí en tecnología y supongamos que el usuario escribió la, dire, eh, la dirección manualmente y se le se olvidó colocar la iTechnology.php. Este archivo no existe, entonces al no existir va a salir este mensaje de error. Que no se encuentra el archivo o el pedido no se encuentra dentro del servidor ¿no? la solicitud entonces para no tener este mensaje así un poquito de repente poco amigable eh, lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra carpeta de trabajo y dentro de nuestro proyecto vamos a crear el archivo de la página de error el cual se va a llamar 404.php. Y una vez que lo tenemos creado, vamos a, a por aquí colocar un mensaje, voy a colocar dentro de un párrafo. Esta, esta página no existe. O no, no se encuentra. Ya, guardo esto y aparte de haber creado nuestra página de error eh, creamos nuestro archivo htaccess también dentro de la carpeta principal de trabajo, voy a dar clic derecho new file y este archivo debe empezar con un punto porque es un archivo oculto ahí está, con este nombre no, no lo voy a escribir mal y dentro del archivo vamos a colocar la instrucción error document para cuando haya un error de documento 404 que quiere decir que el, el archivo no se encuentra en el servidor debe abrir la url de nuestra página de error pero cuál es la url de nuestra página de error eh, a ver vamos a ir aquí un rato a la url de nuestra página de error sería toda esta dirección hasta portal de logics y aquí sería 404.php. Y ahí está. Te das cuenta que dice, esta página no se encuentra, que es lo que acabamos de escribir aquí. Aquí. Entonces aquí ponemos esta URL, así que la copiamos. La copiamos toda. Y la pegamos aquí. Aquí se pega. Http, dos puntos, slash slash, localhost, dos puntos, el puerto, nombre de la carpeta del proyecto, slash 404. Guardamos y ahora sí voy a retocer aquí, ser aquí. Supongamos que estoy aquí en mi sitio, navegando por todas mis páginas, y de repente de casualidad ingreso a una URL que no exista. De repente voy a poner la URL te tecnólogos.php o tecnólogos, como quieras, tecnólogos no existe. Y entonces me lleva a la página de error. Esta página no se encuentra. Ves que se redireccionó a mi página. 404. Puedo haber escrito aquí ofertas. Quiero entrar a las ofertas. Enter. No existe ofertas y me redirecciona al 404.php. Me lleva a mi página de error. Claro que esta página de error tampoco es muy muy amigable. Esto lo puedo cerrar. El htaccess lo cierro. Aquí puedo llamar al header. ¿Te acuerdas cómo llamábamos al header? Con un include. Header.php Acá puedo llamar al main con la clase main. Acá voy a crear un section. Y acá voy a colocar esto. Lo cierro aquí. Esto lo elimino aquí. Y aquí al final voy a llamar al, al footer. ¿no? Un include footer.php. Punto y coma aquí. A ver. Y ya le di un, un, un poco más de formato a mi página de error. Mira, mira el aspecto que tiene esta página no, no se encuentra. Entonces, puedo ir a mis estrenos, a tecnologías, a la que quiera, pero acá puedo inducir al error, colocar cualquier cosa o o o o punto .php pack y me va a cargar mi página de error, esta página no se encuentra. Ya, bueno, tú puedes aquí decirle de repente enviarle un mensaje de repente que para que puedes visitar estas otras páginas, no sé. No, de repente aquí colocas una lista y acá colocas y acá le puedes decir puedes visitar, puedes visitar y acá pondré una lista con algunas otras páginas a las que puede ir dentro, de repente que sí existan, ¿no? De repente puede ir a inicio, ¿no? O podrá ir a, no, o a las páginas que existan. No sé qué páginas existen a inicio. O podría llevar a estrenos. ¿No? Ahí está, ¿no? Esta página no se encuentra. Puedes editar inicio o estrenos. Bueno, estos no van a funcionar pues porque ya aquí tendrías que ponerle las URLs ¿no? de esas páginas. Entonces ya está. Tenemos nuestra página de error funcionando. Y error pongo aquí error.php no existe y me va a llevar a la página error 404.php eso es todo espero lo puedas aplicar en tu proyecto y